Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal de Henry A. Pues en el día de hoy tenemos esta Elite Trainer Box de Fusion Strike, la última colección que lanzó Pokémon. Así que nada, vamos a abrirla y a ver qué nos sale. Nada, ya le quitamos el plástico, así que nada, vamos a empezar a abrirla a ver qué tal. Vamos por acá esto. Pues aquí tenemos el librito con las cartas que salen en esta colección. Pues como siempre, las mejores cartas están al final. Digamos que este Gengar VMAX está bien bonito. Este Mew, la verdad, también está bien bonito. Este Espeon. Son tres cartas que me gustaría conseguir. Este Celebi, la verdad, también está bien bonito. Así que nada, amigos, vamos a empezar a abrir los sobres y a ver si tenemos suerte. Ok, esto por aquí. Como siempre, una guía para principiantes. Tenemos las energías, los separadores. Tenemos un código para todos ustedes. Tenemos las fundas bonitas, los dados, los marcadores y pues lo principal, los sobres. Vamos a poner esto para acá adentro. Okay. Esto. Dos, dos y uno. Así que nada, empezamos con este. Código para todos ustedes. Tenemos una, dos, tres y cuatro hacia adelante. Y empezamos con una energía. Tenemos como carta reverse a la siguiente. No, Klecki como carta reverse. Y la última será un Gorebis, que no es holo. Nada, amigos, seguimos. Primer sobre. Vamos con el siguiente. La verdad, hace poco abrí una caja contra Elite Trainer Box de esta misma colección y no salió nada interesante, así que vamos a ver en esta segunda qué tal vamos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro hacia adelante. Tenemos a Jin como carta reverse y la última será un Swampy Holo. La verdad está bien bonita esta carta, ¿eh? Tiene bastante buen centrado, la verdad. Bueno, por aquí tiene un golpe, ¿lo ves? Por aquí un rayadito. Así que nada, vamos al siguiente sobre y a ver qué tal sale. Continuamos. Código para todos ustedes. Cuatro hacia adelante. Okay, creo que ya viene. Aquí está la carta reverse, un puzzle como carta reverse y la última carta será un Viricio, que no es holo. Bueno, la verdad hemos tenido mucha suerte, amigos. Así que nada, continuamos entonces. Bastante malo. La verdad que la primera Elite Trainer Board que me salió, pues
Tampoco salió nada muy bueno que digamos, así que no sé. Están saliendo bastante mal estas cajas, así que vamos a ver si tenemos suerte en estos últimos sobres que nos quedan. Hacia adelante y comenzamos con energía eléctrica. Tenemos a Grinchnarl como carta reverse y la última será a Azumarill, que no es holo. La verdad, muy mala suerte estamos teniendo, amigos. O sea, bastante malo el ratio. Así que nada, los últimos 4 sobres, vamos por la mitad de la caja ya, la verdad. Y lo único que ha salido ha sido una carta holo. Así que la verdad, no hemos tenido nada, nada de suerte. Un código aquí para ustedes. 4 hacia adelante. Y comenzamos. Oh, mira esta carta, qué bonita, ¿eh? Simirser. La verdad, wow, está bien bonito este arte, la verdad, me encanta. Oh, perdón. Tenemos a Kangaskhan como carta reverse, la verdad bien bonita, Rapid Strike. Y la última será Latias, que no es holo, wow. Wow, amigo, ¿qué les digo? Ya llevamos ya 5 sobres, la verdad. Y no ha salido nada interesante, nada, nada, solamente una carta holo, la verdad. Una excepción. Continuamos con un código para todos ustedes. Vamos a ver, esperemos que en estos últimos 3 sobres pues salga algo interesante, la verdad. Porque si no va a ser una decepción de caja. Vamos allá. Y en la carta reverse tenemos Ferroliga como carta reverse. Y la última carta será Blixey, que no es holo, en serio, amigos. Wow, estamos teniendo una pésima suerte el día de hoy. Solamente nos quedan 2 sobres de Mew. Así que nada, vamos a ver qué sale. Una pésima suerte, la verdad. Pero bueno, vamos a ver, quién sabe, y mejorar en estos últimos sobres. 4 hacia adelante y continuamos. Tini, Grubbin. Tenemos a Mawile como carta reverse. Y la última carta será un. En serio, y Belta, que no es holo. Wow, amigos. Wow. Qué mala suerte, la verdad. Una pésima caja el día de hoy, ¿eh? Creo que esta ha sido la peor caja que ha abierto de Pokémon, sinceramente. Así que nada, vamos a lanzar todo este último sobre, la verdad. Y empezamos. Tenemos a Zeraora como carta reverse. Una carta rara. La verdad, wow, está bien bonito el Zeraora este. Pues, me encanta Zeraora, la verdad. Está bien bonito. Y la última carta será Dancer Fur-R. Wow, bien bonita, amigos. Un Trainer Fur-R. Wow, al final pues nos salió algo, ¿eh? Pensé, en un momento pensé que no iba a salir nada, pero bueno. Al final salió algo, amigos. Una carta bien, bien bonita, la verdad. Está bastante bien centrado. Y oh, lástima, por este lado está un poquito más ancho, si pueden ver. Pero wow, amigos, la verdad, una carta bien, bien bonita. Así que nada, mis amigos, pues hacemos el recuento. En el día de hoy salió este a Swampy Holo. La verdad, está bien bonita esta carta. Tenemos a Zeraora Reverse. La verdad, me encanta esta carta de Zeraora. Es uno de mis Pokémon preferidos, la verdad.
Y sin duda alguna la mejor carta del día de hoy, este Dancer Full Art, Trainer Full Art, la verdad está bien, bien bonita. Así que nada amigos, pues si les gusta el video no olviden suscribirse, darle like al canal que es completamente gratis. Nada, nos vemos en la próxima. Gracias.